Hola a todas. Hoy es sábado y hoy me voy a ir a Lancaster, que es una ciudad que está cerca a mi pueblo. Pero primero voy a ir a hacer las compras de la semana con mi esposo y ya tengo mi lista de la semana y ya vamos. Influencer today. Mire, me compré una dona, que es más como un eclair, creo. Y ya estoy lista para irme a Lancaster. Este es el outfit de hoy. Y ya nos vamos para allá. Lancaster, se puso algo oscuro. Ay, se puso frío, Lancaster. Estamos en Lancaster. ¿Qué te 2 hours? Ajá, ya. Miren, me compré empanadas de Uruguay. Allá había un puestito de empanadas uruguayas en el mercado. Nunca he comido empanadas de Uruguay, solo he comido de Perú y de Colombia, creo. No sé de qué son. Ah, este de carne. ¿Y un tweet? Sí. Son súper ricas. Y me dijeron que venía con esta salsa de chimichurri. Bueno, voy a comer ya, de ahí les cuento qué tal. Y ahora el Target, mi tienda favorita. Ya volvimos de Lancaster, les voy a mostrar lo que compré en el mercado. Compré este popcorn morado que nunca había visto, del Amish Country, porque hay muchos Amish en Lancaster. Entonces hoy día más tarde voy a hacer canchita popcorn, como le decimos en Perú, canchita popcorn. Para comer cancha mientras vemos el fútbol. Me compré baklava. Ya he comido la baklava turca y me gusta la baklava griega. Y esta vez he probado la baklava de Marruecos y está deliciosa. También me fui al Target y compré estos pisos para el baño. Pisos para el baño, creo que sí. Ay, me estoy olvidando el español. Me estoy olvidando. Son así de... Así se pone en el baño. Y compré estas porque estos son hechos de 100% algodón y es mucho más fácil de lavar en la lavadora, porque ya tengo unos que son de poliéster y realmente en la lavadora no les va bien en la lavadora. Entonces estos voy a probarlos. Los compré en el Target. Me costaron creo que $20 los dos. Me pareció buen precio. Y aquí está el popcorn morado. Pero en realidad terminó siendo blanco. No sé por qué, por alguna razón pensé que el popcorn saldría de color morado también. Tal vez porque en Perú tenemos un maíz morado, pero no se hace popcorn. Es un maíz morado que se hierve y sale un jugo súper morado que tinta, que tiñe bastante. Entonces yo pensé que ese popcorn morado me sacaría canchita popcorn morada. Y no. It's white. It's white, like you. It's not purple. What a disappointment. El estudio dice que está decepcionado. Él también pensó que sería morado. Buenos días. Voy a ir al gimnasio con mi marido a hacer cardio. A mí no me gustan los gimnasios mucho. No me gusta mucho la energía que hay en los gimnasios. Ni el olor. Pero voy a ir esta vez porque... quiero usar las máquinas para correr, para hacer cardio. Esta semana no me he cuidado mucho en la comida y necesito un poco de cardio. Así que ya estoy lista. Estoy vestida como la típica chica americana. Ellas siempre visten así, leggings y sudadera. Ellas se visten así. Así que acompáñenme en este día
haciendo cositas en el gimnasio y después nos vamos a hacer unas compras. Y ahí les muestro. Ahí está el Planet Fitness. You don't fit. Ya salí del gimnasio. Me gusta mucho ese gimnasio porque es bastante limpio. La verdad es la primera vez que vengo a un gimnasio acá en Estados Unidos. En Perú no me gustaban mucho los gimnasios porque a veces olían un poco mal. Al menos ahí en mi pueblo. Good workout. Sí, y caminé y corrí como que 2 kilómetros hoy, sin querer queriendo. A mí no me gusta mucho correr, pero sí camino. Me gusta mucho caminar. Ya regresé, ya me duché, estaba sudada, necesitaba una ducha. Y bueno, mientras me secaba el cabello me di cuenta de que la línea de champú y acondicionador que estoy usando ahorita me deja el cabello algo pesado. Mi cabello es bastante delgadito y finito y algunos productos lo dejan pesado. Esta línea de L'Oreal Ever Pure es la línea reparadora, la Bone Repair. Y la verdad, este producto me gusta bastante, me gusta el olor. Esto huele delicioso, huele a producto caro y eso es lo que me gusta. La experiencia sensorial de estos productos es bastante buena. Esto es para cabellos dañados, para cabellos que están decolorados, tratados, teñidos, laciados. Entonces, tal vez yo creo que es por eso que es tan pesado en mi cabello. Yo no tiño mi cabello, yo no lo decoloro, yo no lo he laciado. No, mi cabello no tiene nada, es virgen. Entonces, por eso es muy pesado. Pero si tienen cabello dañado, prueben esta línea. Es muy buena. Es más, yo la compré porque hay una influencer acá en Estados Unidos. Es una chica que hace muy buena investigación en sus productos y para sus reviews. Y ella lo recomendaba, pero ella tiene el cabello teñido. Y ahí fue donde yo fallé. Lección aprendida para el cabello. Solo voy a tomar las recomendaciones de las mujeres que tienen el cabello como yo. Finito y delgado y asiático. Tengan cuidado con las recomendaciones, no todas las mujeres tienen el mismo tipo de cabello y van a tener que ir probando. Estaba cortando el pimiento y corté, miren, adentro tenía un hijito. Lo maté. Discúlpame, te hice aborto. Qué loco, nunca había visto un pimentón chiquito dentro de un pimentón grande. Estos son los vegetales que estuve haciendo cuando no quiero hacer mucho y quiero comer vegetales. Hago esto, pongo varios vegetales. Aquí tengo champiñones, pimientos, cebollas y espárragos. Los sazono, los aderezo y luego los pongo en el horno. Esta es la guarnición del día. Y acá está la comida de hoy. Tenemos el steak, el bistec que ha hecho mi esposo. Y la guarnición con los vegetales. Y se acabó. Una cena sencilla, pero con todos los nutrientes. Miren esa carne. What cut is that, amor? This is called a ribeye. Esta carne se le dice acá ribeye. Y este es New York Strip, ¿no? Yeah, New York Strip. Yeah. Yeah, this is New, este es New York Strip y ese es ribeye. Esta tiene más grasa, entonces la come él porque a él le gusta así. Pero el New York Strip tiene menos grasa, entonces él siempre compra este para mí. The vegetables are really good too. Y ya estoy lista para irme de paseo. Nos vamos a ir a pasear con la Bambini. Es domingo y hace sol. Es un lindo día. Soy feliz. Siento que vuelvo a nacer después de todo el invierno. Ya salió el sol. ¡Ah! Buenos días, YouTube. Hoy ya se siente como primavera, primavera de verdad. Ya todo está verdeando más. Ya no está tan frío. Hoy amanecimos a 8 grados, 10 grados.
Y va a calentar hasta 15, 16 grados. Entonces ya me he puesto mi vestido de primavera y me he puesto mis aretes de mariposas porque ya van a comenzar a llegar las mariposas a mi casa. En mi casa llegan muchos animalitos. Es toda una fauna acá, es una cosa loca. A veces me siento como Blancanieves. Aunque a veces también aparecen animales bien feos como los topos, los mapaches. ¡Ay, los mapaches, qué feos son! Les voy a mostrar mi desayuno de hoy. Huevos, champiñones con paté de hígado, de cerdo, pan. Hoy como un poquito más y un poco más de carbohidratos porque hoy he levantado peso, hoy he entrenado. Para mí esto es mi superfood porque el otro día estaba leyendo y estaba viendo unos documentales acerca de que los órganos de los animales para muchos especialistas son considerados como superfood. O sea, son super alimentos los órganos como el hígado, el bazo. Son alimentos que tienen muchos nutrientes, que tienen demasiados nutrientes y que a veces las personas ya no las quieren consumir. Pero en el pasado la gente solía consumir mucho hígado. Bueno, yo vengo de Perú, en Perú comemos todo. Al menos a mí me criaron comiendo hígado, corazoncito de pollo. Vi un documental de la gente que vive en la Siberia, que son las zonas más frías del planeta, y ellos contaban de que en el pasado, cuando ellos no podían importar vegetales, frutas de otras partes del mundo, lo que ellos hacían para tener todos los nutrientes en su cuerpo era cazar focas y comerse el hígado de las focas. Y tiene sentido, porque cuando las orcas cazan a los tiburones o a otras ballenas, lo primero que les comen es el hígado. Las orcas solo se comen el hígado de sus presas. Así que ya saben, denle a sus hijos hígado. Estaba planchando y no me di cuenta, no me acordé de que hoy hay un eclipse acá en Estados Unidos. Amor, ¿there's an eclipse now, today? Today. No sé si este eclipse se va a ver en otros países. Busqué en Google y dice que cuando hay eclipse solar tienes que hacer limpieza de tu casa. Entonces quedó perfecto. Hoy lunes he hecho limpieza de toda la casa. Y hice mi ritual para el eclipse. Estamos esperando por el eclipse. La verdad, yo no recuerdo haber visto un eclipse. Creo que de pequeñita en Perú vi uno. Pero, pucha, ni por acá, pues era chibola. Y ya, pues, pero esta vez ya soy adulta, así que tengo que ver mi eclipse. Y si no lo veo, me lo imaginaré. Amor, what is an eclipse? It's where the moon passes between the sun and the earth. Ah, ya, el Steve dice que un eclipse es cuando la luna pasa entre el sol y la tierra. No sé mucho de astronomía, no sé mucho de esas cosas, la verdad. I don't know too much about that. It's where the moon blocks the sunlight, and because it passes between the sun and the earth, so it's blocking the sunlight. La luna bloquea la luz del sol y es por eso es un eclipse. Ah, no sabía. No soy. I didn't know. I'm not very aware of these things. Bueno, aquí para eso está mi esposo que siempre me ayuda a entender el universo. I went to American College. Mi esposo pues fue a la universidad gringa. Yo fui a la universidad peruana. Ya miren, ya está comenzando el eclipse. Mi esposo dice que el full eclipse va a ser a las en 20 minutos. ¿Ven? La Bambi está actuando raro, está como poseída por la luna. Oye, tú no eres Sailor Moon. Está con los zoomies, la Bambi. Está drogada, poseída, possessed. La Bambi está lunada, literal. Bambi está lunada. Y yo también. Y allí está el eclipse. ¿Ven cómo hay como una lunita al costado que se refleja? Eso creo. Ay. Y ya terminó el eclipse. Me he quedado ciega como un topo de tanto mirar al sol. Me olvidé de comprarme los lentes especiales para ver eclipses. Pero bueno, no sé si mi celular haya captado el eclipse. Creo que se necesitan cámaras especiales y yo no tengo eso. Este es el outfit. Ahora sí me voy a hacer unos mandados con mi esposo. Pásenla bien y ya, gracias por ver mis vlogs y ya nos vemos. Me siento renovada y ciega después de ver el eclipse solar. Besos, cuídense.